euforiaradio.net. Somos la radio que quieres escuchar. Solo éxitos, éxitos tras éxitos. Esta es tu emisora. euforiaradio.net. euforiaradio.net. Somos la emisora online número uno. Música tropical, conectando siempre con tu buen gusto. euforiaradio.net. Llegamos para quedar. Trata tu carro como si fuera un rey con Autosoluciones Daniel, el experto. Gomas nuevas y usadas, cambio de aceite y filtros, alineación y balanceo computarizado, reparación de tren delantero, frenos y más. Autosoluciones Daniel, de la José Fabrea número 120, próximo a la Eusebio Mansueta. Mejoramiento social. Contacto 809-536-4657. Síguenos en las redes sociales @ Autosoluciones Daniel. Autosoluciones Daniel, el experto. Hey, mi gente, somos euforiaradio.net, llevando contenido apto para todo público. Tenemos la presencia en vivo de Roberto Evangelista, presidente de la Asociación de Motoconchistas La Nueva Esperanza. Bienvenido, hermano, bienvenido. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestro hermano. Bienvenido, mi hermano. Gracias a ustedes. Espérese un poquito. Bienvenido, hermano. Gracias a ustedes por la invitación. Arranca a trabajar. Ok. De verdad que... Espérate. Dios no vaya. ¿Qué es lo que te pasa? Te frisaste, ¿viste? Esa planta eléctrica. Lo que pasa es que, como tú entenderás, yo tengo que dejar que él se presente. Yo lo presenté, tengo que dejar que él fluya. Exacto. ¿Me doy a entender? La pregunta inicial para mí. La confederación que tú presides, ¿qué abarca? ¿Qué sectores abarca? ¿O es a nivel nacional o es la capital? ¿Cómo es eso? A nivel nacional es. A nivel. Sí. O sea, que tú tienes que ver con los motoconchos de Punta Cana y con los de Pedernales. Todos a nivel nacional. Pero tú tienes filiales en cada provincia. Exactamente. Okay. Entrando a materia, ¿cuáles serían los principales objetivos y metas de la asociación? Hey. Buena pregunta que ha hecho, ¿sí? Los objetivos de nosotros, darle charla de educación vial a los motoconchistas, a los miembros afiliados a nuestra asociación. Y el objetivo es buscar las conquistas de la herramienta necesaria para que ellos puedan ser dotados de sus cascos protectores, su seguro de salud, su seguro de vida también, y el seguro de la motocicleta. ¿Hay algunos desafíos que se abordan dentro de la asociación? Bueno, ahora mismo nosotros tenemos el desafío, ahora mismo es con la DGC. Oye, es el pleito de nunca acabar. El desafío que nosotros tenemos ahora mismo es con la DGC, que vienen atropellando al sector transporte de motocicleta en sentido general, de los vehículos de motor. No estamos hablando nada más de los motoconchistas. Libre urbano. Una pregunta, maestro. ¿A qué se debe, usted como presidente de la Asociación de Motoconchos, de una asociación que el país recibe, dijeron la estadística, de millones, no sé si usted la tiene, que le da esa le paga al fisco? Pero claro, mi hermano, porque los motoconchos es una fuente de trabajo, yo creo que una de las más fuertes de aquí. Sí. Los motoconchos. Eso es así. ¿Eh? ¿A qué se debe que los AME, DGC, ahora, maltraten tanto a los motoconchos, ellos teniendo su seguro, su licencia, su casco, su placa, carta de saldo? Y siempre le llevan. Y los famosos 600 pesos que todavía no se sabe para qué fue. Mire, nosotros hace varios días sostuve una entrevista y lo mismo que dije en la entrevista pasada lo voy a decir aquí. Las recaudaciones que hace la DGC, porque es la DGC que hacen las recaudaciones, se llama de que fiscalización, pero no es así. La Procuraduría General de la República recibe 300, 350 millones de pesos anuales
por las infracciones que cometen los conductores. Por infracciones, sí. Una cosa, por infracciones que la cometen o de una manera autoritaria se la pegan, como dicen. 300, bueno, viene ¿son siendo, arbitrarias? Vienen siendo arbitrarias la mayoría de casos. O sea, que son 25 millones mensual. ¿Sí? Exactamente. Qué eso es lo que... Lo que la Procuraduría. Yo no puedo decir eso en radio, pero. Pero es así. Inclusive el Estado Dominicano recibe 1,000 millones de pesos anuales en lo que es el tema del combustible. ¿Y la licencia de conducir también recibe 347 millones de pesos. Haga la pregunta. Sultana, por dónde viene. ¿Cómo se distribuyen esos recursos dentro de la asociación? No, las asociaciones no reciben. No, ellos no reciben, no son ellos. Es el fisco que coge el gobierno, coge 25 millones mensuales. Pero solamente de multas arbitrarias. No, pero ¿cómo así? Eso no me da multa. De infracciones cometidas por los conductores. Sí. Inclusive el artículo 298 de la ley 63-17 establece lo que es las distribuciones de los recursos. Entonces, a la Procuraduría General de la República recibe lo que es el 75% y el Intran recibe el 25%. Y por cada fiscalización que hace la DGC, le dan 1% al departamento que ellos dirigen. ¿De cuánto cosa que el porciento más o menos? ¿Qué es ilegal eso? Claro, es ilegal. Porque mire, lo que pasa es que el artículo... Oye, espérate, tú estás denunciando una vaina bacana. Claro aquí, que sí, y con propiedad. ¿Eso es fraude? Claro. ¿Eso es robo? Claro, así mismo es. Señores, mira, vamos a calcular 25 millones de pesos mensuales. ¿Y le dan un cuánto a quién? Un 25% al Intran. Brégame eso, recibe. Con la calculadora. Un 25% sí. Al Intran. Del Intran. Sí. Ok. Chorre cuarto, como quiera que te lo ponga. Chorre cuarto. Pero con razón es que lo amé. 25 millones, ¿verdad? 25 millones. Punto por 25%. Ajá. Estamos hablando... De 6.250.000 pesitos mensuales. Nada más de ahí. Sí, sí. Y si tú le das por 12, estamos hablando de 75 milloncitos de pesos. Casi nada. Al año. Que con eso se hacen dos otros hospitales. Exacto. Pero no lo hacen. Si lo hicieran, yo no lo criticara. Hasta a mí yo dejo que me pongan multa. Quizá sí. No hacen dos hospitales, pero hacen uno bueno, ¿verdad? No, pero escúchame a mí. Si esa multa que ellos están haciendo, nada más los motoconchos, o a todo el mundo. Tú dices a todo el vehículo. No, porque tú sabes que el libro, a él le concierne a los motoconchos porque son las informaciones que le llegan. No, pero esa información que él tiene es de todo. De todo en general. De todo en general. De todos los vehículos. Ah, bueno, de gasolina. Okay. Si fuera así, que esto es dinero, ¿qué hacen ese dinero? Ay, Dios. Qué pregunta del millón. No digan nada, jefe, no se meten en ese lío. Porque... Hay que hablar. No se meten. ¿Qué hacen con ese dinero? 25 millones. Ahora, ¿cuáles son... los planes a futuro que tiene la asociación para contrarrestar esas multas arbitrarias contra su ¡Fogón! Mujer. ¡Guerra! ¿Cuáles son las medidas que ustedes piensan tomar? Buena pregunta que usted ha hecho. La mejor de todas. Nosotros vamos a someter... Escúchame. Coño, qué pregunta. Me pegué de lo bueno. ¿No ves que me despegué de ti? Dale. Nosotros vamos... a someter al director de la DGC. ¿A qué? A someter a la acción de la justicia al director de la DGC. Lo hemos pronunciado en los medios de comunicación porque estamos esperando a partir del 16 someter lo que es un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la violación a la sentencia 0021-15 en su artículo 6, 8, 9, 40, 41 y 51 de la Constitución de la República, ya que es ilegal lo que está haciendo la DGC. La DGC no puede retener ningún vehículo de motor a ningún ciudadano que transite por todo el territorio nacional. Y de hacerlo, se le están violando sus derechos constitucionales y fundamentales, ya que nosotros tenemos libertad de expresión y libertad de libre tránsito en todo el territorio nacional. En ese punto, para que me responda. Es decir, que ese sometimiento también va a favor de nosotros que tenemos vehículos privados. De todos los que tengan vehículos de motor. Oye, pero siete hombres. Oye, con diez hombres como este, se arregla este país. Pero que eso no lo hacen viral. La plataformita esa que andan por ahí buscando like. Escúchame algo. Usted va a vamos a caer preso tú aquí, pero yo caigo preso. Usted va a someter
¿A quién? Al director de la DGC. El diablo, qué mal. Claro, el director de la DGC, vamos a someterlo a la acción. Eso es robo, de la justicia. Claro. Eso es robo. Libro, hay que comenzar. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Mire, tenemos que apoyar a Roberto Evangelista, señores. Presidente de la Federación de Motoconcho. El hombre tú está hablando de que así, porque hablando no está dando código como es. La ley es así, así, así. Pam, pam, pam. Y porque pues, hay muchos por ahí que vienen hablando. Y después que le pasan su chelito por abajo, pues este no se vende. Este no se vende. Ahora, maestro, si lo ofrecen. No, no, mira, yo tengo rato mirando a Roberto Evangelista y él. Maestro, piensa una familia. No. Él no uno más. Tengo que hacer la Él no uno más. Tenemos que ser punto y aparte. Sí, tenemos que ser estar presente. No, todo libre. Está perdido fogón. Eso es así, oye, de verdad que Roberto Evangelista tiene una convicción clara de lo que es el transporte y los abusos arbitrarios que cometen las autoridades, ¿verdad, Sultana? Así es. Roberto, ¿cómo usted que cree que con esa demanda pueden regularse todas estas situaciones que se están dando dentro de la IGC? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos lo que es el sistema de transporte está manejado por el Intran, ¿verdad? Se supone que si mandan una sentencia del Tribunal Constitucional, debe de cumplirse. Claro. Entonces no se está realizando. Entonces nosotros vamos a tomar medidas drásticas. Y a partir del 16, si el director de la DGC o el presidente de la República no llama al diálogo, nosotros vamos para la calle a hacer marcha y piquete y a ir a los tribunales a ponerle la denuncia y su demanda, como otorga la ley. Cuente con nosotros, vamos a darle respaldarazo a Roberto para al que mil nosotros, por mil, yo claro, soy motorista. Y yo sé que todo el que ha sufrido estas como se dice, acusaciones o quizás fraudes. Eso es maltrato. Todos esos maltratos sí. Van a poder también porque, estar. Mira, yo soy motorista, voy a hacer una breve anécdota, maestro. Yo con una rubia que está aquí ahora, yo la conocí fue en un motor. Calibrando. No, yo no calibraba. No. Fue un motor que yo me la robé de su casa. Le dije, móntate. 1900, ¿qué año fue? 1900, ¿cuánto? Pero cuando eso no había DGC, ni había MEC, cuando eso. Eran los clavos de zinc, le decían los clavos de zinc. Sí, sí, los tráficos. Ajá, los tráficos. Maestro, escúchame que nos salgamos porque es un show, pero déjame explicarle algo. ¿Por qué se debe? ¿Por qué siempre nosotros los motoristas somos tan maltratados por las autoridades? Porque está bien, para nadie es un secreto que dos o tres son delincuentes, cogen los motores para hacer su fechoría. Pero ellos saben cuáles son. Sí, pero claro. Entonces el que está en una parada, manito, vamos a poner que yo soy policía de Villa Consuelo. Yo sé cuántas paradas hay. Eso es así. ¿No es verdad que sí? Y yo paso todos los días por ahí como patrullero que soy de la policía. Ok, tú me llevas un día preso, bien. Coño, tienes todos tus papeles. Ya lo conocen. No, está bien. Me depuraste. Yo estoy clean. Caí preso, bien. Me depuraste. Al otro día me diste salida, me soltaste al otro día. Entonces, ¿por qué al otro día tú me metes preso igual? Si ya yo soy depurado en el destacamento, que mi motor, yo soy motoconcho de tal parada. Duarte comandó la DIA, yo estoy ahí 24-7. Entonces tú al otro día viene otro turno y me metes preso. Entonces, ¿por qué, maestro? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Dígame. Lo que pasa es que la mayoría de los destacamentos tienen un negocio. ¿Qué? Tienen un negocio. Ay, porque debiera, no puedo ponerlo mucho. Debiera de ser así, como usted está explicando. Pero claro. Por este medio, porque lo que nosotros entendemos que un motoconchita anda identificado con un chaleco, con una numeración única, anda con su carnet. Que pagó 600 pesos. Y anda con su carnet. ¿Por qué no? Esa numeración única que tienen, ¿por qué la policía no tiene eso? Porque los vehículos, sí, ellos lo depuran por los celulares ahora. Claro. ¿Por qué no depuran también los motoconchos? Eso es así. Que los motoconchos muchas veces deben el motor, tienen problemas, su familia. Hay muchos que se buscan, Hay muchos que pagan diarios esos motores. Pero se claro, los fían para pagar los diarios. No. Y una cosa, en ese hay mismo... muchos que hacen su mandadito, sí, también de fundita. Sí, una cosa. Libro, espérate. ¿Cómo que vamos a hablar? Libro, se da mucho en los barrios. En este caso no estamos hablando en de las redes sociales, escúchame, subieron unos tigres, no, que yo tengo
tres carros conchando, tengo una runa. Le digo, no, manito, espérate, eso no es normal. Porque tú cobrando 50 y 100 pesos, ¿cómo tú no vas a tener una runner de medio millón de pesos? Una cosa, para no salirnos del tema, en ese orden, ¿qué ha hecho la asociación? ¿Ha tenido algún acercamiento con los destacamentos? ¿Ha dicho, mira, los muchachos de la federación, démelo trabajar tranquilo? ¿Ha habido algún acercamiento de la asociación a los destacamentos, por ejemplo, del perímetro que tú quizás pueda... ¿Nacional? No, porque tú sabes, él tiene ramificaciones. Bueno, nacional. Sí, porque entiendo que es una sola línea. De aquí se baja una línea y se hace lo mismo. El que está en Pedernales tiene que hacer el trabajo que él hace aquí. Exacto. Porque él no vaya a Pedernales a hacerlo. Emilio, es que los motoconchos son una fuente de ingreso para la policía. La pregunta. Para nadie es un secreto. Está bien. ¿Cuál es el acercamiento que ha tenido la asociación con, por ejemplo, tu perímetro, los destacamentos? A nivel nacional, en el perímetro del Distrito Nacional, nosotros nos hemos reunido con Z45. ¿Quién es Z45? Que siempre ponen los generales. Espérate. Z45. Hay código en tu radio, maestro. Tiene que decirle qué es lo que es Z45. El comandante regional de la zona. El diablo. Que es Z45, que es un general. Nosotros, el jefe. Sí. ¿Usted ha hablado con ellos personal? Claro, hasta con el director de la Policía Nacional, con todos los directores de la Policía Nacional. Y no hay forma, Angelita, no hay forma. Siempre dicen que sí, que van a regularizar el sector, pero el sector está regularizado porque hay una señora que dirige el departamento de motocicleta que se llama Margarita Rodríguez en el Intran, que esa mujer ha hecho un excelente trabajo, pero lo que pasa es que entiendo que se necesita recursos y se necesita mucho énfasis para ella hacer el trabajo, porque una mujer debe de tener la ayuda del gobierno, lo que no se ha hecho. Ella ha hecho todo lo posible por regularizar el sector, lo está haciendo bien, entendemos, pero entonces la DGC no tiene el apoyo. Y la Policía Nacional, okay, siempre están ahí. Entonces nosotros estamos explicándole por medio de esta vía lo siguiente: policía o DGC que atropelle a un ciudadano, también nosotros lo vamos a someter, porque nosotros podemos constituirnos en actor civil y someterle a la acción de la justicia también al DGC, porque el DGC es un civil y el policía también. Ok. Bueno, señores, estamos conversando con Robert Evangelista, presidente de la Asociación de Motoconcho Nacional, dándonos unos cuantos detalles. Bien, gracias, amiga mía. Gracias, unos detalles de lo que, de la problemática de nunca acabar de los motoconchos. Una, ¿cómo se puede decir eso? Una de fuerte ingreso de la República Dominicana. Esto, ¿cómo se puede de verdad, sí, no sé cómo ellos cuantifican el tema del desempleo. No creo que a los motoconchos lo meten como desempleado, porque realmente el que es motoconcho tiene un empleo. Manito, y un empleo pesado. Es tan fuerte, la fuerza de los motoconchos es tan fuerte que le entregan los motores con 50 pesos, manito. Eso es así. Tú eres de una parada, tú vas a una agencia de motores. Mira, yo traje esa parada, quiero ese motor. ¿Cuánto? Tienen oferta para entregárselo a los motoconchos. O sea, es rentable la vaina. O sea, que la vaina deja dinero, mantiene familia, saca la delincuencia, a los jóvenes de la delincuencia, porque aquí no hay fuente de trabajo. Para nadie un secreto, aquí no hay nada que hacer. Aquí lo que hay es banca, romo y discoteca. Ya. Eso es así. Infotec está haciendo un buen trabajo. Eso sí, eso sí. Pero no lo inculcan en las redes sociales a los muchachos. No le meten eso en la cabeza, que tienen que capacitarse, tienen que esto, una publicidad para eso. Pero saquen su fuente de trabajo como motoconcho. Se ganan, mantienen su familia, salen de la delincuencia. Ah, otra cosa, nosotros lo que tenemos vehículos de cuatro gomas. Cuidemos a los motores. Hay muchos imprudentes. Exacto. Hay muchos imprudentes, yo lo entiendo. Que los otros cogí un pique con uno que no era motoconcho, que andaba en un motor en una goma y por poco se desgracia en el carro mío. Quiero para decirle a nosotros que andamos en los cuatro gomas. Yo he visto muchos vehículos de GLP, de gaso, de ¿cómo se llama? De gasoil. No, de gas. O sea, que cuando se acabó. Ahora tienes un azaroso que te deje caer un tanque de gas, de azaroso, dejar caer un carro, que sabe que no puede quitarse un tanque. Eso tiene que ser un tipo de romo duro.
Sí, porque... claro. Yo he visto muchos motoristas, muchos motoconchos de parada. Está gozando tú, ¿eh? De parada, empujándolo para llevarlo... A llevarlo una vaina para que le echen gas. Y no lo cuidan. Tú ves que a veces lo hagas, manito. Yo quiero, no, manito. Vamos a tener conciencia. Hay muchos que son unos delincuentes, pero la mayoría no. Estamos conversando, venimos en un momento, señor, una breve pausa, regresamos. Dale, Mirtilio, con Roberto Evangelista, presidente de la Asociación de Motoconcho. Dale. Rey, con Autosoluciones Daniel, el experto. Gomas nuevas y usadas, cambio de aceite y filtros, alineación y balanceo computarizado, reparación de tren delantero, frenos y más. Autosoluciones Daniel, de la José Fabrea número 120, próximo a la Eusebio Mansueta. Mejoramiento social. Contacto 809-536-4657. Síguenos en las redes sociales @ Autosoluciones Daniel. Autosoluciones Daniel, el experto. Euforiaradio.net. Somos la radio que quieres escuchar. Solo éxitos, éxitos tras éxitos. Esta es tu emisora. Euforiaradio.net. Euforiaradio.net. Somos la emisora online número uno. Música tropical, conectando siempre con tu buen gusto. Euforiaradio.net. Llegamos para quedar. Saludando a toda mi gente que están en vivo. Saludando a Dual, allá es el food truck mío personal, el varoncito Picalonga. También quiero saludar allá en Venezuela a toda mi gente de Venezuela que están en sintonía con el libro urbano. Esto es euforiaradio.net, show del libro urbano. En vivo. ¿Quién fue que me dejó entrar esa mujer para acá adentro? Aquí no hay seguridad. Oye, cómo esa mujer está voceando en el aire. Yo dije que lo cuarto de la cena. Oye. Y se oye. Eso salió en el aire. Pero claro. ¿Cómo? Eso salió en el aire. Pero claro. Digo, a la atención. El intercambio va a tener que hacerlo. Va a tener que adelantarle 2 meses al libro. Va con toda la familia. Saludando al Gocho allá en Colombia. Amigo personal no bulto. Seguimos en vivo. Esta canción para la gente mía de Colombia. También al colombiano ya Víctor, que está allá en Colombia, en Bucaramanga, amigo personal no vuelto, y a Julio, también que está en Cali. Saludando a todo el mundo en vivo. Vamos a darle. Hey, mi gente, somos euforiaradio.net, transmitiendo en vivo desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Recuerda, descarga y comparte ahora mismo la aplicación, que es totalmente gratis, disponible en Google Play y iOS. Como también te recomiendo que descargues salsaymap.net. Ahí están las mejores salsas, la mejor selección salsera, salsaymap.net, disponible en Google Play y iOS. En vivo, entrevista con Evangelista, Roberto Evangelista. De verdad que el hombre lleva al dedillo el tema del tránsito. La clase que él protege o con la que él tiene su federación, con los motoconchos, están bien respaldados con Roberto Evangelista, ¿verdad, Libro? Bueno, así me invito a él, señor Roberto Evangelista. Me ha sorprendido, de verdad que sí. Un hombre con coraje, dispuesto, de verdad. Aquel motorista que está escuchando, motoconcho, que está escuchando esta entrevista, y de la forma que este hombre está hablando, sin miedo y sin tabú, o sea, el hombre está comprometido con la causa. El hombre no es de estos charlatanes que andan por ahí, que se convierten en líder para después ser tirano. No. Y tengo 20 años mirando lo que es el mismo vehículo. No ha cambiado de vehículo. No es como un amigo mío que anda por ahí. Déjalo un así. Balbú, un déjalo, balbú. No, déjalo así. Un balbú. Yo estoy hablando de él, no estoy hablando de nadie. De él. De manera personal, de él. No le digo que Roberto Angelito es un hombre íntegro y serio. Seguimos con él en la entrevista. Ah, pero antes, escúcheme, Evangelista, quiero saludar a mi hermanito Víctor allá en Bucaramanga, Colombia, que está en sintonía con nosotros, viendo el programa, escuchando el programa. Mi hermanito, mi hijo prácticamente, lo conocí allá en los Estados Unidos, hijo mío ese. Te quiero mucho y tranquilo, todo va a salir bien, hermano mío. Continuamos con el maestro Evangelista. Sultana, ¿alguna pregunta para el maestro? Bueno, ya usted ha mencionado algunas situaciones que se van dando dentro de la DGC, ya cobrando
estos meloncitos sí, está bueno la a las asociaciones. Está bobo eso. Está buena la vaina. ¿Cómo usted cree que esto afecta tanto a las asociaciones? Cuando usted aborda... Cuando usted aborda un motoconchista que va transitando por la vía democráticamente, libremente, y a usted le da parada una patrulla de la policía, ya usted se siente fastidiado. Entonces también se llevan a lo que es el pasajero y también se llevan al conductor, cosa que no puede ser así. Entonces nosotros nos sentimos aquejados por esa problemática que se viene realizando, y también tenemos el dolor de cabeza. Siempre voy a decir que es con la DGC todo el tiempo. Una cosa, la asociación, ¿qué proyecto tiene? Seguro de salud, seguro de vida, seguro fúnebre, porque de eso no nos escapamos, eso es lo único que tenemos seguro. ¿Qué hace la asociación para ayudar a algunos miembros que tienen alguna de ese tipo de necesidades? ¿Cómo lo ayudan? Mire, la asociación de motoconchistas tiene diferentes paradas con un núcleo de miembros que son una directiva, que son presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales, etcétera. Y ellos reúnen a veces sus 25 pesos y 10 pesos diarios. ¿Cuál es la tarifa exacta de cada motoconcho en cada parada? ¿En qué sentido? ¿Hay una tarifa establecida? No. Es decir, que cada motoconcho da lo que pueda. Da lo que pueda. ¿Pero qué es real? Al presidente de la parada, y cuando le pasa cualquier inconveniente, se reúne, un ejemplo, un accidente, ellos le llevan a la esposa del motorista su diario para que se pueda... Es decir, presentar. Que no se paga un diario, sino en el momento que se presenta la situación, se hace una coleta, la palabra. Exactamente, no tenemos todavía una cooperativa a nivel nacional. Ok, sí. Okay. ¿Y cuál sería? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo justifica la DGC el monto de estos 25 millones? Ay, mi madrecita santa. Pero no fue ese tema y él lo abrió otra vez. Él lo abrió esa DGC... solamente tiene confundido al pueblo dominicano. ¿En qué sentido? Yo vuelvo y le voy a repetir. Yo le dije en los medios de prensa que yo reto al director de la DGC a un debate televisivo para que me diga a mí, tipo guapo, en qué lugar, en qué artículo establece que se pueden retener los vehículos de motor. Solamente no estamos hablando de dos ruedas, de cualquier vehículo, porque solamente se pueden prohibir detener los vehículos de motor en las siguientes circunstancias. El artículo 251 de la ley 63-17, artículo 189, numeral 13, establece que los vehículos de motor se pueden retener en los casos solamente cuando le cause la muerte a una persona o que tenga un accidente de tránsito. Solamente se pueden retener los vehículos. ¿Para qué eso? Para justificar los elementos de prueba suficientes de que esa persona tuvo algún accidente con el conductor, para presentarlo ante el tribunal del juzgado de paz de tránsito. Pero la DGC se abasa al artículo 27 de la ley 241, ya que fue derogada. Y el artículo 27 de la ley 63-17 dice otra cosa. Entonces, nadie puede estar por encima de la ley. Eso es lo que nosotros siempre estamos expresando. Yo quiero el debate con el director de la DGC. ¿Tú los retas? Yo los reto en los medios televisivos. Pues este hombre de guapo. Que me demuestre libro. En qué artículo ¿qué hombre es este? Se establece no, es que se puede retener los vehículos de motor. Él me gusta su forma. Escúchame, porque él está lo que dice la ley. Y está establecido. Exacto. En la ley, está muy bien. Está sí. Bien, porque él está exigiendo lo que dice la ley. Él no está fuera. Exacto. De la ley. O sea, que en este país, si se cumpliera la ley... Impresionante. Otra, ¿qué entrevista? ¿Qué entrevista nos ha dado este hombre? Viral. Una pregunta, sin salirnos del tema.
¿qué se va a hacer? Ay, 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 con estos seguros de vida, ay, ay, de los vehículos que matan a un motorista y en menos de 24 horas están en la calle. No, aparte de eso, está bien, pues también puede pasar, pero con alcohol en la sangre, con sustancia en la sangre, vuelto loco, sin seguro, sin licencia, y lo sueltan. Hábleme de eso, maestro. Mire, ya eso le corresponde lo que es al Ministerio Público. Le corresponde darle seguimiento y perseguir, porque la ley 63-17 establece lo que es la sustancia controlada, el alcoholímetro, para contrarrestar esa pandemia que existe, que han aumentado los accidentes de tránsito. Siempre también se menciona que los accidentes de tránsito lo cometen los que andan en motocicleta, pero una diferencia es los motoconchistas, los mensajeros y los delivery, y las personas que transitan en su propia motocicleta. Ahora mismo nosotros tuvimos una pérdida de 2.123 fallecidos que fueron en motocicleta. ¿En qué tiempo? 2022. En un año. En un año, 2000. 2.123 accidentes. Eso es mucha gente. Claro, que sí. Fue. Número uno. Lo que sucedió en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Sí. Sí. Pero que usted está con los motoconchos, no todos los motores que andan por ahí en la calle vuelto loco, que andan un grupo de tigres. Usted de los motoristas, no le podemos echar la culpa a los motoconchos. Porque no, por uno pagan todos. ¿No es así que dice? Sí, sí. Para nosotros ha sido un honor. Dame un chance. Otra pregunta que tú tengas. Yo tengo pregunta para él. Es verdad. Por ejemplo, quiero que tú hagas tu pregunta y después yo voy a hacer otra. Exacto. Roberto, usted como presidente de una asociación de motoconchos, ¿usted entiende que deben haber algunos requisitos para evitar estos cobros? Pero claro que sí. Mira, nosotros le hemos pedido al presidente de la República, a Luis Rodolfo Abinader Corona, nos sentamos una vez en el Estadio Olímpico, que nos invitó la directora... De ahí, ahí, face to face. Sí, la directora del Intran, Margarita Rodríguez, que vuelvo y le repito, una excelente señora, haciendo un buen trabajo en el sector del transporte, y nosotros le pedimos al presidente de que convierta lo que es el Intran en el Ministerio de Transporte, como lo hay en Uruguay, en Nicaragua, en Guatemala, en Chile. Hay Ministerio de Transporte. En el único país que no hay un Ministerio de Transporte se llama la República Dominicana. Y también le dijimos que se pueda crear la Dirección Nacional de Motoconcho, que eso puede apalear lo que es la dificultad que llevamos en el sector transporte. Por ejemplo, se crea lo que es la Dirección Nacional de Transporte de Motocicleta en la República Dominicana, una dirección, ya los motoconchistas o los motoristas en sentido general se pueden regularizar como es debido aquí en este país. Oye, de verdad que el hombre no es un improvisado, el hombre conoce el tema al dedillo, que no diga que lo van a confundir, que le van a una cotorrita, el tipo sabe lo que está hablando. Ahora bien, yo vuelvo a los miembros, mi pregunta es dos en una. ¿Cuáles son los requisitos para que un motoconcho pueda ingresar a la asociación? Esa es una. Y también noto la presencia, no es que lo denigro, ni que digo que no lo hagan. Veo muchos extranjeros, llámese haitiano, llámese venezolano, que inclusive ni papeles tienen, ilegalmente están conchando y le están quitando la plaza a los dominicanos. ¿Qué está haciendo la asociación con respecto a eso? Vuelvo y digo, primero los requisitos y después qué hace. Antes que responda, ¿puedo hablar de eso? Ajá. Tienen que, primeramente, todo lo de la parada de motoconcho, tienen que sacarlo haitiano. Ya. No es así, libro, hay que darle la oportunidad también. Pero esa es mi opinión personal. No es denigrándolo, pero yo creo. No, un momentico. En ese punto. Para nadie un secreto que lo hicieron con porque tú Trujillo. Pero que no es así, es que no es así. Espérate. Yo tengo 52 años escuchando que nosotros somos los que maltratamos a los haitianos.
Aquí no maltratan al haitiano. Deja hermano. Que el hombre responda, hombre, por no, Dios. Pero dame esa, antes de para no meterle el lío, eso soy yo que estoy hablando. Claro. El libro urbano. Coño, le dan motores sin papeles, fiao. Trabajan en los sitios normales, lo tratan bien. Coño, y salen por ahí a decir que nosotros lo tratamos mal. Ahí. Espérate, mi tiro, está bueno ya. Ahí estoy de acuerdo. Está bueno ya. Evangelista, la pregunta fue para usted. Y disculpa, libro. Escúchame, jefe. Tu show es tuyo, pero la pregunta fue a él. No, pero está bien, porque me indigné. Un saludo antes de a Cuba, José, allá en Cuba. Okay. En Miami, que está en sintonía con nosotros. Va rodando desde Tampa Bay hacia... ¿A dónde fue que me dijo? Se me olvidó. Libro, el invitado es él. Pero qué maldito. Esto es mío. Esto es mío. Y yo no le falta respeto. ¿Le falta respeto a usted? No lo dejas hablar. Deje lo que hable. ¡Que tú le hablas! No, porque no es que así. Deje lo que hable. No, pero que pasa es porque tú pregunta. Oye, distorsionando la buena pregunta que hice. Los requisitos primero, por favor. Mira, los requisitos que nosotros solicitamos primeramente la cédula, su identificación personal y los documentos de la motocicleta, lo que es el seguro, la matrícula y... su casco protector. ¿Papel de buena conducta no? El papel de buena conducta no es imprescindible. Le voy a decir por qué. Usted sabe que hay personas que han sido detenidos sin causa justificada, han cogido cárcel en los distintos centros penitenciarios. Que le han puesto droga. Exactamente, y ellos deben de ser reinsertados a la sociedad. No lo vamos a dejar. Así mismo es. No tanto eso. Es lo que él dice, tiene razón. ¿Por qué? Está bien, tú... Delique. Te hicieron ese daño. O delique. O cometiste lo que tú hiciste. Pero tú tienes derecho a arrepentirte. A reivindicarte. A una segunda oportunidad. Entonces, si tú le exiges un papel de buena conducta, nunca... Lo va a limitar. Nunca. Lo va a limitar porque no se lo van a dar. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando se sienta acorralado con un carajito y diga, papi, no tengo hambre. Un tema. Es un tema. Entonces, ey, bien hecho. Ey, bien hecho. Tema haitiano, venezolano, indocumentado. Porque no digo que no le den trabajo, que no den la oportunidad, pero... Y los chinos también, aquí hay pile chino indocumentado. Pero no colombiano. Pero no con chano. Pero haciendo disparate también, robando. No digo que no, no me saque de contexto la pregunta. Los ilegales que están con chano. Usa, padre, usa. Mire, esa pregunta me la hicieron en otro programa. No, yo la estoy haciendo yo. Exacto. Yo no vi ese programa. Lo que le contesté fue lo siguiente. No, nosotros tenemos a República Dominicana lleno de los extranjeros haitianos. Haitianos no, hay venezolanos también. Y chinos. Y colombianos. Es muy difícil que usted vea un chino colombiano conchando en una parada. En muy ese difícil. Punto, en ese claro, punto. Claro, usted ve los venezolanos. Los venezolanos, los colombianos, eso sí. Conchando. Colombianos. Los venezolanos, colombianos y los ¿Ando? Extranjeros haitianos, sí. Como delivery también. Pero vamos a entrar en detalle con lo que es los extranjeros haitianos, ¿verdad? Que son muchos que hay en la parada. Pero vamos también a definir lo que es los ilegales con lo que están con su documento legal. Hay muchos extranjeros que están conchando en las distintas paradas que tienen su documento y tienen su permiso temporal. Y nosotros lo aceptamos en la parada. ¿Por qué? Porque están legales ahora. Hay pero hay certeza de eso. Hay certeza claro de eso. Claro que sí. Tienen su pasaporte. Tienen su permiso temporal que fue otorgado por Interior y Policía. Nosotros tenemos todo su archivo guardado en nuestras federaciones porque son muchas federaciones que hay en el país. Una cosa. Ahora mismo tú manejas al dedillo cuántos extranjeros están conchando. No. Es imposible. Ahora, lo que hay en mi federación, sí. ¿Cuánto hay en tu federación? En mi federación hay como 200 y pico de extranjeros. Que están regularizados por sí, ustedes. Sí, okay. Que están regularizados y están conchando. Roberto Evangelista, ¿en algún momento conchaste? No, pero yo eché los dientes, fue conchando. Ahí en la parada de los Guandules, frente al Club Bomberito, y yo... fui el presidente de la parada y poco a poco después fui creando lo que es la Asociación de Motoconchistas. ¿En qué año? Bueno, ya yo tengo como 30 años. Perdón, pico de maestro, no caiga en eso, man. Vengo de mis raíces, de ahí. No se hacen elecciones ahí. Sí. Maestro, no diga eso. Esa pregunta, obviela, por favor. La gente calcula. La gente tiene una calculadora con los teléfonos. Bueno, mira... espere que entré en sintonía, ahora está Fior, mi cuñada, mi ex cuñada,
está en sintonía, me está mirando, mandando el reporte que acaba de entrar a la radio audiencia de Euforia Radio.net. Fiol, buena dama, un amor profesional. Hay un refrán que dice que el corazón del cuchillo de la Ullama conoce, de la Ullama nada más lo conoce el cuchillo. Pero yo quiero decirle a esos hombres que andan por ahí, hombre dominicano, nunca perdona un cuerno. Porque cuando ella estaba pegándote, la mujer cuando pega cuerno, hermano, mire, la mujer no se acuesta con todo el mundo a lo loco. No, Mirtilio. Cuando una mujer pega cuerno es porque tiene años calculando ese cuerno. Digo un desliz. Nosotros sufrimos desliz. Bebiendo romo. ¿Eh? En la calle. Influenciado por diferentes personas. El primer comentario fue una experiencia vivida. A una persona. Le tengo un consejo a una persona, no voy a decir el nombre. Porque vi, me estoy enterando por el teléfono de la que volvió con esa persona. No, pero está bien. ¿Y cuál es el problema? No, mi hermano, no. Tú no tenías que estar metido en eso. Eso no es nada. Es una mujer volvedora. No, mentira, no. Escúchame, maestro, que lo saque del tema. Pero no. Saludos para... Cuidado, libro. Ya déjalo así, déjalo así. Tenemos seguimos con el maestro. Maestro, por favor. Le hemos dado mucho tiempo. No hay problema. No, bien. Dele para allá. No hay mucho contenido con usted hoy. No, no se quille. No. Ahora, lo vamos a poner a cantar ahorita usted aquí. ¡Hasta cantar! No, no, eso usted sabe que no canto. No, usted va a cantar, aunque sea la cucaracha. Libro, el programa es tuyo, pero tú tienes que dejar que uno fluya. Dale, sultana. Por favor, deja que la sultana... Sí, a ti, deja. Va bien, está bateando 400. Deja, pero cállate la maldita boca. Dale. Ay, Dios mío. Maestro, ¿cuáles son las obligaciones fiscales y laborales de los empleadores que contratan a los extranjeros? Hasta bueno, yo me involucré. Él no lo maneja, no lo maneja. No, pero en la base de usted, como presidente de la Asociación de Motoconchistas, vamos a decir. Porque la pregunto. Única herramienta que nosotros... Hasta yo me di un trago. A los motoconchistas en lo que es el trabajo laboral del sector de transporte de motoconcho. Eso, porque ya ahí se sale del contexto. Sí, sale de su jurisdicción. Sí. Dame yo hacer una pregunta al maestro. Maestro, en cuanto a motoconcho se refiere, ¿por qué ustedes no van y hablan con las asociaciones, si tienen asociaciones de la agencia que venden los motores? Que muchas veces los motoristas trabajando se la ponen difícil. Para ellos saben que el UAME tiene un abuso con quitarle los motores cuando no tienen placa, le quitan los motores y hay que pagar un regalo de multa, y después hay que pagar la multa. Cuando le van a traer el motor, dice, tiene que traerme la placa. Bárbaro. ¿Usted no se ha reunido con las asociaciones de agencias de motoconcho, de motores? Que venden motores. Que venden motores, exactamente. Para que se la pongan cómoda. Porque, está bien, tú sacas tu motor fiado. No le entregas la placa de una vez. Hasta que no pague. ¿Me entendiste? Que no. Pero no se le entrega de una vez. No, que la placa es cuando tú sales del motor. No. La matrícula. Verdaderamente, ok. Pero te dan un mes. Ya te entendí. Ya sin te entendí. Placa. Ya te muchas entendí. Veces. Y tú sabes cómo son los AMED aquí. Que la mayoría de los AMED aquí son analfabetos. Y tú me excusas. Yo tengo un dato, una información aquí de los AMED. Y yo ando en un carro. Mi carro dice el libro urbano. Esto es para los AMED. Que todos los que están en los AMED se creen los prepotentes del mundo. Y son el desecho de la Policía Nacional. Libro. Los que votan. Mira, mi gente. Los que no, mi espérate. Soy yo lo que estoy diciendo. Este programa es mío. Los que votan de las instituciones. Los comentarios emitidos por el libro urbano son responsabilidad de él, ¿eh? Como dicen los mexicanos, a huevo. Oiga lo que les voy a decir. Los AME que hay, la mayoría de los AME, para no decir todo, para no meterme el lío con todito. Ya, me ayudaste ahí. Son los desechos. No. Cuando, escúchame, llévate de mí. No. Un policía que mete un error, lo votan. Para no votar, lo mandan para los AME. Tipo loco, que no tiene juicio en su cabeza. Porque yo he visto videos que hay para el ciudadano, para la derecha, cuando se paran, sin hablar con el tipo, le echan la pimienta. ¿Por qué? A mí me pasó un caso con una amiga que me dijo, digo, ¿por qué usted me para, gente? Tú no tienes cinturón. Digo, mujer maravilla, tú tienes la visión nocturna impresionante. ¿Cómo tú me viste a menos de 50 metros con un vidrio oscuro, que yo no tengo cinturón?
y lo tengo puesto. Tú te lo pusiste ahora. Le digo, sí, tu palabra contra la mía. Pero en el linterna verde. ¿Me entendiste? ¿Cuál es la pregunta que le estás haciendo? De verdad que por eso que tú eres el libro urbano. Hasta se me fue, maestro. Hablando de la agencia y de la placa. Ah, de la placa. Sí. Gracias, gracias. Usted estaba sobrio, dale. Ay, 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 ay. Eso lo dijo él. La pregunta que usted hizo sobre la agencia de que venden la motocicleta. Los importadores. Los importadores y que no le dan la placa a tiempo. Nosotros nos hemos reunido hasta con los directores de la policía, director de la DGC y también los dueños de la importadora. Todos. Y desde que usted vende un vehículo de motor, a usted tienen que entregarle su placa inmediatamente. Lo que pasa es que eso es ya el Estado que tiene que brindar por eso, lo que es la Dirección General de Impuestos Internos, que son los que tienen que velar por el otorgamiento de la placa, y no se hace, lamentablemente, vivimos como chivos sin ley. Sultana, otra pregunta. Maestro, a esos motoconchos extranjeros que usted lo contrata como presidente, ¿usted cree que ellos le afectan al trabajo de los dominicanos aquí en República Dominicana como motoconchistas? No, digo que no, porque ellos son seres humanos igual que los demás, hacen un trabajo digno, que no están haciendo lo mal hecho como lo hacen los ilegales, muchos de los ilegales, no todos. Y yo digo que todo el hombre que se dedica a esa rama es porque no quiere hacer lo mal hecho, está haciendo un trabajo digno y honesto. Así es. Usted como empleador, ¿usted cree que aquellas empresas, aquellas empresas que siempre le piden a la juventud que necesita oportunidad para desarrollarse, para trabajar, para habilitar sus capacidades que se han preparado, ¿usted cree que pidiéndole un año, dos años y tres años de experiencia, cómo pueden desarrollarse? No se van a desarrollar, hay que darle el primer empleo a la persona, porque muchas de las personas, de los jóvenes de ahora, que están muy preparados, capacitados y están adquiriendo mucho conocimiento, pero necesitan la herramienta de la persona también de la tercera edad, porque aunque sea para darle asesoría, yo entiendo que no, los jóvenes hay que darle más oportunidades, darle su primer empleo desde que salen de la universidad, porque así van adquiriendo más conocimiento y le dan al país un flujo mejor. Última pregunta, libro. Bueno, no, ya es suficiente. La explicación que ha dado el maestro aquí es impresionante. Una cosa más clara de ahí ni el agua, como decía ese gran comunicador, que no de tiempo se fue, ya estaba bueno, Alvarito Albelo. Ni más claro de ahí, para mí, todas mis dudas han sido claras. Exacto. Iba con otra palabra, pero era muy complicada. Gracias. Tú tenías muchas lagunas. Muchas lagunitas. No, el maestro hay que resaltar que es un gran intelectual, un hombre que se ve que ha dado página a la izquierda. Felicidades, maestro. Déjame explicarle algo. Déjame explicarle algo de Roberto Evangelista. Él acaba de decir que era motoconcho. Y mira cómo ese hombre se expresa. Un hombre culto que sabe lo que está hablando. Oye, ¿quién retó? Yo me reto con el director. Vamos a sentarnos aquí en una televisión. Manito, hay que tener tres timbales, como decimos popularmente. Vamos a retar, ven. Tú dices que no, ven, siéntate ahí. Yo me voy a sentar también. O sea, que eso significa que un hombre... Porque la gente dice, no, es un motoconcho. Miren el motoconcho como... No, capaz. Libro, yo... Un aplauso para Evangelista. Como esto, wow. antes de pedir a Evangelista, como esto... Se debe al público, nosotros hacemos esto. Se acabó el café, oíste. Por el público, un oyente me dice, pero tienes Antonio Marte ahí. ¿No te molesta que te compare con Antonio Marte? ¿Se parece a Antonio Marte, es el que está hablando mucha, ahí. Pero ¿por qué habla? Me han dicho eso muchas personas. No, pero tú no hablas como Antonio Marte, pero tú estás hablando loco. No, esto no, es lo que un fraco se te lo dice. No. Es lo que un fraco se te lo dice. No. Comparar con esa cosa, no. De que se parece a vos que está Pita hablando. No, tú estás hablando loco, mi hermano. Es una falta de respeto. ¿Quién fue que dijo eso? Tranquilo, un aplauso. No, le pedimos con un aplauso a Roberto Evangelista, de verdad.
verdad que para nosotros esta puerta de esta casa siempre estará disponible para ti, para esta emisora. ¿Qué casa, hermano? Esta casa. Ah, una casa. Sí, esta es una casa. Vamos a poner el edificio de aceite. Este es un asunto. Está el edificio rojo. Sí. Vamos a poner el edificio goma o el edificio de aceite. Déjalo así, mira. El asunto es que esta es la voz de los que no tienen voz. Los motoconchos pueden contar con euforiaradio.net. ¿Y el edificio que tú quieres, cómo es? El edificio de aceite. Ok. Ya. No, ese me gustó ese. No. ¿No te gustó? No, pero... Más adelante... Pero déjame despedirme también de él. Está bien. Mi hermano, mi respeto. Muchas gracias. Mi gracias, respeto. Gracias. Ya lo conocía en otro sitio. Pero mi respeto a un hombre que está... Si los motoconchos están escuchando esta vuelta... No ronquen, dije que lesionen, que vamos a cambiar el hombre, sin macar. Déjenlo 3 años más. Si cambian al tipo, la van a macar, popularmente hablando. La van a macar porque el tipo lo que vaya a buscar su cuarto. El otro. Este, no, este tipo está peleando. Retal, jefe. De... Vamos a sentarnos, ven. Vamos a sentarnos. ¿Qué es lo que tú quieres hablar conmigo? Ok. Y en un estudio de televisión. Oye, ya, vámonos, ya, pero ya, libro. Está muy emocionado. Dale, 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 que nos vamos, dale. Soy evangelista. Ya nos fuimos. euforiaradio.net. Somos la radio que quieres escuchar. Solo éxitos, éxitos tras éxitos. Esta es tu emisora. euforiaradio.net. euforiaradio.net. Somos la emisora online número 1. Música tropical, conectando siempre con tu buen gusto. euforiaradio.net. Llegamos. Para quedar. Trata tu carro como si fuera un rey. Con Autosoluciones Daniel, el experto. Gomas nuevas y usadas, cambio de aceite y filtros, alineación y balanceo computarizado, reparación de tren delantero, frenos y más. Autosoluciones Daniel, de la José Fabrea, número 120, próximo a la Eusebio Mansueta. Mejoramiento social. Contacto 809-536-4657. Síguenos en las redes sociales, @ Autosoluciones Daniel. Autosoluciones Daniel, el experto. Hey, mi gente, somos euforiaradio.net, la mejor mezcla tropical 24/7. Descarga y comparte ahora mismo la aplicación, que es totalmente gratis, disponible en Google Play y iOS. Somos música tropical 24/7, salsas, merengues, bachatas, típicos y más. Ahora, si exclusivamente quieres escuchar salsa, descarga salsaymap.net, como también disponible en Google Play y iOS. Eso es, así me invitó él, señores. Esto es el show del Libro Urbano en vivo. Mirtilio Suero, el Libro Urbano, no, Mirtilio Suero, La Sultana y el Libro Urbano. Así que ya lo saben, todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Estamos mejorando para ustedes. Yo tengo de los hoteles, yo tengo una referencia de los hoteles 5 estrellas, que ellos tienen un buzón de sugerencia y muchos dicen, pero ¿y para qué si ya tienen las 5 estrellas? Es para mantener las 5 estrellas, porque nadie es perfecto en la vida. Señores, vamos a la noticia, rápido, ya casi nos vamos. Una entrevista espectacular con Roberto Evangelista, impresionante. Me faltaron un par de preguntas, pero lo chanceé. Y porque el hombre lo vio muy serio, muy... No, realmente yo sentí que te presionaste con él. Tú lo viste muy fluido y no tenía preguntas para él. Sí, yo lo noté. Ah, no, está bien. Está bien. Me gusta. Te sentí aturdido. Me gustan esos retos, me encantan. Sí, el hombre vino muy intelectual. No, me estaba fluyendo de inquieto. Lo que pasa es que yo le prendí el pucapié y tú me mandabas callar. Di eso. ¿Por qué no dices eso? ¿Dónde le prendí el bucapié? Te vi aturdido. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Sultana? Sultana, sí, estaba aturdido. Fui yo que te traje. Estaba aturdido. Fui yo que te traje. Estaba aturdido. El hombre no tuyo a todo. Estaba fluido. No. Está preparado. Yo lo cansé porque el hombre vino hablando vaina bacana y no quise distorsionar la vaina con mi chelcha. Por eso es que yo lo prendo como un bombillo. Yo lo cojo todo. Hey, señores, quiero City Smoke. Es el negocio de mi hijo Richard. Richard Leather, Richard Libro. ¿Quién? Richard Leather. Ya yo puedo decir ese nombre, es un hombre sano, culto. Y de hecho, tú sabes,
Estaban aquí buscando los cuartos de la cena. De hecho, yo sé que tú puedes mencionar eso porque hay un intercambio, porque tú no fumas juca. Yo no fumo nada de esa mierda. Pero lo que tú dijiste de comida ahorita, tú vas a pasar por allá a buscar la cena. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? D-World Food Truck. No, es un intercambio. D-World Food Truck. ¿Cuál es el otro? Odalis, mía, la tienda Odalis. Alta jerarquía. Alta jerarquía, Odalis, mía, de nosotros. ¿Qué venden ahí? ¿Qué venden ahí? Ahí venden cartera. De marca. De maricón. Al libro le gusta la cartera. Sí. Él está joseando. No, ya le dio mi cartera. Me dio una cartera. De cuero de rinoceronte. Ok. Traída del África. ¿Y la otra comida dónde es? Vámonos. ¿La otra comida? El varoncito picalonga. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Hay otro. Son tres que tú mencionas. Hay el rincón venezolano. El rincón venezolano mía. Albert Mueble también. Tiene que darme un tour hoy tú por ahí. Por favor. Porque es que nada más tú cobres intercambio. Es que tú eres un tipo que trabaja demasiado. Señores, vámonos con las noticias locales. Internacional no me interesa. Locales. Señores, la Suprema Corte de Justicia. Lo que no sirve, eso no sirve, me dijeron a mí. Absuelve, lo dije bien. Absuelve. Sí. A Víctor Díaz Rúa. Y al otro, ¿cómo se llama? A Rondón. Dos hijos de Machepa. Lo soltaron por insuficiencia de pruebas. Son dos hijos de Machepa, esos dos. Qué dos muchachos. Hicieron un abuso con ellos. Por el caso de Odebrecht, no había prueba. No, esos muchachos son unos infelices. No, hay prueba, no pueden encarcelar a nadie. No, yo estoy contigo. Es una locura. Pero en Panamá cayó un primer ministro. En Panamá. Por el caso de Odebrecht. Aquí el soborno fue de $92 millones. No, espérate. En Perú se fue un presidente. Libro, pero... Espérate. Dame si yo hice mi tarea. En Ecuador se fue. Eran unos senadores. Una vicepresidenta. En Brasil, todo el mundo está preso. Ay, cocho. En Venezuela, igualito. Caramba. ¡Woo! ¡Qué cosa más grande, chico! ¡Woo! ¡Santo! Esto está como en emergencia. ¡Woo! ¡No vaina bacana! Y en República Dominicana, no había prueba. Quedaron dos nada más. Dos, que Víctor Díaz Rúa y Rondón, y no había prueba. ¡Santo! ¡Wow! Esta isla es preciosa. El Señor la protege. Estamos flojos de prueba aquí, entonces. ¡Ay, libro! ¡Elon Musk! Como dice Venezuela. Sí, ¡Elon Musk! Cuando tú te vayas para Marte, no me dejes. Avísame para hacer mi mochila, al favor, porque yo no me voy a quedar aquí. Pero está bien, no me voy a meter en la vida ajena. Otra información. Oigan esta sí está buena. ¿Te gustó? Ay. ¿Ustedes quién es la Piri? Ay. ¿Tú conoces la Piri? No. Yo soy urbano, yo no sigo nada de eso. No, la... Sultana, ¿quién es la Piri? La Piri es una joven trans que se ha preparado para trabajar en los medios de comunicación, la cual es muy amiga de Yailin, la más viral. Sí, muy amiga de Yailin. Intimitas. Intimita. Él trabaja en la plataforma de Luis Micorporán. En Fogarate Radio. Sí. Que está este muchacho que es más fuerte que yo. ¿Cómo es? Juan Esteban. Buen comunicador. Buen comunicador. Buen muchacho. Y la Piri está... Ha progresado la Piri. Ellos también. Porque yo apoyo a la persona que sale de la nada, se prepara y tira para adelante. Claro. La Piri está bien. Pero, manito, atiende. Tú tienes otro programa por ahí. Dime la verdad. El aire, ¿quién fue que lo apagó? Él. Sácalo. No ve. Brindan el aire, No ve. ¿Por qué tú apagaste el aire, muchacho? No ve. De la mierda. Pero tú tienes frío y nosotros no, que me importa a mí que tú tengas frío. Yo estoy maduro, ¿eh? Seguimos con la Piri. La Piri es un joven trans que era pobre, era pobreza extrema. Sí, muy pobre. Se hizo amigo de Yailin, la más viral. Yailin, la más viral, lo ayudó mucho. Ha sido fiel a ella. Sí. Sí, bien. Un muchacho que está trascendiendo. Eso está bien. Pero lo que no veo bien es que él quiere salir la portada de la macota para el muchacho para la escuela. Sí, no, manito. ¿Qué problema? ¿Qué tú tienes, vagamundo, charlatán, para ponerte en la portada de una mascota de un niño que va a estudiar? ¿Qué tú has hecho por la sociedad? Todavía, porque puede hacer. No voy a salir a su defensa, pero voy a decir algo. Dilo. Tú tienes derecho, tú aquí,
No importa si sea tu jefe, ni él tampoco, aquí no hay jefe. No, me voy aquí a somos compañeros de trabajo. Me viré para mirarte. La Piri es un trans, pero no hicieron la portada de los cuadernos, porque ya están la portada. Ya están hechos. Ya están hechos, ya andan en el aire. Ya andan, ya andan en los cormadones. Sí. Ya andan en los supermercados. Sí. Los ya andan en la plaza. Está andan en la tienda. Ella está, ¿cómo se dice? Capitalizando su imagen. Su está sacando dinero, coño, pero... Sigue. Mira, termina. Dale. Miren, la portada no se hicieron porque ella es, vamos a decir, esa especie de LTV, sino porque es un influencer que ha arrastrado público. O sea, los niños, las niñas, la admiran. Donde la Piri se presenta, siempre los niños quieren tirarse fotos por ello. Entonces, se han hecho como influencers hicieron. Veo mal. Antes de tú terminar, ya cogí el concepto. Ya. ¿Qué tuve mal? Deja que termine. No, pero espérate. Ahorita a mí tú me callas. No, espérate. Ya escuché lo que él está diciendo más o menos. Yo estoy mal. Yo no entiendo. Deja que ella siga. Yo no entiendo. Ay, tú eres muy bruto. Sigue. Cuando tú quieres. Yo no entiendo. Cuando tú quieres. Yo no entiendo. Dale. Piri, dale. Nunca Piri, siempre Sultana. Una vaina bien. Yo pensaba. Veo mal que algunos de sus compañeros de cabina no hayan respaldado a la Piri, aunque otros sí. Porque algunos compañeros dijeron que está mal, otros dijeron que está así. Entonces yo pienso, como compañero, debieran de respaldarlo o ponerse de acuerdo, porque no pueden estar con estos pleitos en el aire. Pero también esa controversia crea contenido, porque también esa es otra cosa. Ahora bien, yo te digo a ti una cosa. Mira, tú estás aquí hoy. No sé cómo tú has sentido mi trato. Yo nunca soy una persona de marginal a nadie, llámese como se llame, sea como sea. Siempre y cuando no interfiera mis intereses, pues está todo bien. Nos queremos y nos amamos. Y te falta respeto. No, nada de eso. Ahora, yo no le falto respeto a nadie para que nadie me lo falte a mí. Ah. Ahora, hay cosas que yo de verdad que no entiendo hacia dónde quieren llevar esta sociedad. Pero tú escuchaste lo que ella dijo. Sí, yo escuché, porque lo que están vendiendo es una imagen. Ella está vendiendo su imagen como influencer. Pero el problema es que yo no veo el por qué la propaganda de tu condición, porque tú puedes hacer lo que tú quieras. A mí no me afecta lo que tú seas. Es la promoción. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con el tema de esa marcha, porque yo todavía no he visto una marcha de hombre, ni he visto una marcha de mujer. ¿Por qué tiene que haber una marcha de los LGTB? Pero estamos hablando de la mascota. Sí, pero entrando en ese, porque es que, en honor a la verdad, regularmente se ponen a los muñequitos de la época, en nuestro tiempo, ¿verdad que sí? El famoso Petete, a los peloteros, son gente que de una manera o la otra son aceptados en todos los ámbitos de la sociedad. Pero déjame explicarte. Sí, algo. Pero en cuanto a lo que tú me entiendes, ¿verdad? Claro. Yo te entiendo a ti también y entiendo a la Sultana. Pero hay peloteros que son más delincuentes que la Piri. No digo que no. Hay peloteros que usan droga. Pero está bien. Espérate. Yo lo entendía. Yo era uno que criticaba a la Piri. Pero a nivel de influencer, ellos lo hicieron como influencer capitalizando su dinero, manito. Lo que pasa es... negocio. Ahora, que esta sociedad es muy estrecha todavía. Lo que pasa es, Libro, que detrás de eso... Tú eres muy profundo, Libro. Detrás de eso hay... ¡Wow! De otra... Hay funcionarios que quieren tener una portada y maltratan a la mujer y le dan golpe a la mujer. Eso, y no solamente eso. Son más pájaros. Son más pájaros que ellos. ¿Oyeron? ¿Sí? Hay cosas. Sí, sí. Hay cosas. Te puse a hablar. No, lo que pasa es... Discúlpame, antes que tú entres, Sultana. Lo que pasa es que no es el tema influencer lo que me molesta, la mascota, sino que tú sabes que detrás de eso está promocionando otra cosa. Porque cuando los niños ven como ídolo un trans, coño, la cosa no puede andar bien, Libro. Pero es que no es aquí. Es que no es aquí, ay Dios mío, yo te entiendo. Pero... No es que estoy en contra de nadie, ¿eh? No, yo lo entendemos, lo entendemos. Yo apoyo a la Piri en cierta parte, en un 20, y en un 80 no. Porque el 20 es que ella está capitalizando, está jugando su cuarto. Porque va a un momento que a la Piri le van a hacer así, la van a tachar, porque tú sabes cómo esta sociedad, una muchacha que llega al estudio en un motoconcho,
la están criticando porque lleva un motoconcho. Calibrá en una goma atrás. No, que tú tienes ya para comprar un carro. No, ella no quiere comprar carro. Ella en una entrevista dijo, yo quiero comprarme mi casa. Asegurar a mi mamá. Asegurarme yo. Y después yo compro un carro si me queda. Y una Mercedes, ¿qué quiere? Porque, ¿me entiendes? Porque mira qué pasa, pero está bien. Mira qué pasa, Libro. Estamos demasiado... Oye, ¿qué pasa? Nosotros sabemos, y bien sabido, que la mayoría de los políticos han hecho muchos actos decorosos, ¿verdad? Que van que van en contra de los principios morales. Pero mira esos dos que declararon. No, dame un chance. Yo recuerdo, Libro, no hace mucho, voy a mencionar ya un político que ni siquiera tiene ninguna incidencia, Atala, el apellido Atala. ¿Qué es? El apellido Atala, él mucho apoyó el equipo de Bameso. Él dio mucha mochila y mucha mascota con el nombre de, creo que Nasil Atala. De los mismos cuartos nosotros. Está bien, pero el caso es que él vendió su imagen con las mascotas y la mochila en el momento. ¿La Piria hace más que ese tipo? No, ya él está, ya no tiene ninguna incidencia política, no sé en qué está. Se murió. No, pero no sé. Él debe estar pegado por ahí porque él es de la gente. En paz. No, él está por ahí porque él es de la gente del PRM. Que descanse. Pero lo que te digo, yo vi mucha mascota de él y vi mucha mochila de él, que está bien. Te lo robaste, da algo. ¿Sabes? Lo de la Piri, yo no te digo que está mal el tema de que ella de la mascota, la mochila, lo que quiera dar. El asunto es que hay detrás de eso. Es que tú no estás entendiendo. Ok. Ella, portada de eso, mira. Sí, pero la está dando. La cara de ella va a estar ahí. Es vendiéndola. Es vendiéndola. Ahora. Y cuando viene a ver a qué más se vende. Sí. Te estoy diciendo que tiene mucho arrastre de niños. Da, ¿cómo da? Y yo vi en los comentarios. Sí. Yo vi en los comentarios. Hay padre y madre que se están peleando que su hijo quiere cuaderno de la Piri. Sí. Y el padre dice, no, tiene que ser de pelotero. Por el hijo mío que me diga a mí que quiero un cuaderno de la Piri, le doy un estrayón en un seco. Mi sobrino que me lo pidan, que se lo voy a comprar. Oh, claro. Otra cosa, soltando la Piri en banda, señores, una vergüenza para todos los dominicanos, una vergüenza de carta mayor. Han suspendido la marcha de los dominicanos allá en Nueva York por desorden. Melo aquí, ¿dónde está? Qué vergüenza. Melo aquí, ¿dónde está? Melo aquí. Y a mí me deportaron. Melo aquí. O sea, de Manhattan antes de ayer. Sí, míralo ahí. Míralo. Wow. Melo aquí, ¿dónde dice? Melo aquí, ¿dónde dice? Melo aquí. Nueva York Post. Uno de los periódicos más prestigiosos. Dímelo otra vez. De Estados Unidos. New York Post. Con T al final. Policía cierra parada dominicana por desorden y violencia. No, manito, así no. Así no. Esta generación nos dice a nosotros los viejitos, que nosotros somos la generación de cristal. Ustedes son la generación de cristal. No saben bailar. Creen que las mujeres se compran con dinero. Y que yo tengo una Mercedes. Y que yo tengo una cadena. Y que yo soy influencer. No es así. Las mujeres se compran con detalle, cariño y cotorra. Y bailando salsa. Y con amor. No, después tú le des el amor. Primero la cotorra, la salsa, de salsa y más. Claro. Y después tú le das todo lo otro. Lo típico de Euforia Radio. Yo que vengo con sonido. Tú le das música. ¡Fogón! Yo he visto. ¡Fogón! Dos mujeres bailando. Cuando yo pongo un merengue, dos mujeres bailando. Y los hombres sentados. No quieren bailar. Los pechitos parados. Los que son más buenos, que están más buenos. Grupo de... ¡Pii! Quítame eso. Entonces seguimos. Señores, miren, es una vergüenza para nosotros los dominicanos. Eso tiene que ser una vergüenza grande. Que detenga la policía la marcha, la parada dominicana en Manhattan. Primero.